Mil mensajes. Este es el mensaje número 109, el 109. Y cuando estamos frente a lo que nos dice este número, encontramos cierta sonrisa, porque pareciera un juego, pareciera una paradoja, pareciera tener que resolver algo, pero que cuando se resuelve dentro de nosotros, nos está en capacidad de darnos un mayor bienestar o una mejor calidad de vida, o a las dos cosas. Y cuando nos enfrentamos a este mensaje, nos dice que nos debemos cuidar de la doble moral con el dinero, es decir, de tener una doble valoración de tipo ética y de tipo inclusive moral con lo que significan los recursos que uno puede tener en la capacidad de producir o de invertir o de consumir. Y realmente cuando nos enfrentamos a esta doble moral con el dinero y que nos dice el mensaje que debemos cuidarnos de tener una doble moral, ¿por qué? Porque ¿qué significaría tener una doble moral con el dinero? O es muy malo o es muy bueno el dinero, los recursos materiales, pero la doble moral significa, y aquí es donde quizás viene lo chistoso, el dinero es algo muy malo que sirve para hacer cosas muy buenas, o lo contrario, el dinero es muy bueno que nos sirve para hacer cosas muy malas. Y creo que más allá de la sonrisa que puede plantear este planteamiento, se refleja la doble moral. Es decir, para acercarnos al dinero y acercarnos a la función tener, tenemos que tener claridad de qué es el dinero. Para mucha gente, para mí, el dinero es tan solo una herramienta para obtener determinadas realidades, que pueden ser servicios, productos, comodidades, ¿sí? Pero para otra gente, que creo que es la menor cantidad, el dinero es el objetivo final. Y yo no estoy hablando mal de quienes lo tengan. Quienes lo tengan como objetivo final, la riqueza, tienen la misión del tener. Y es una misión que menos mal existe en la vida y que menos mal comparte con la misión amar, con la misión placer, con la misión luchar, con la misión saber. Y está la misión tener. Excelente. Pero la gente debe clarificar qué es el dinero para ella. Y esto inclusive va cambiando con algunas partes de nuestras vidas. Probablemente si hay una niñez muy cómoda, probablemente el dinero no sea el objetivo de vivir. En cambio, si en la niñez se ha pasado mucho trabajo y se le da una importancia porque sobre todo se han visto sus carencias y los efectos, el dinero puede ser muy importante. Todo depende de muchas cosas y aquí no quiero caer. Lo que quiero caer es en no tener ese doble vínculo con el dinero. ¿Qué le sucede a alguien que piensa que el dinero es muy malo y que sirve para hacer cosas buenas? Probablemente que todas las cosas buenas que va a tener en la vida, inclusive como parte de su propia productividad, de su trabajo, de su esfuerzo, de su separación, de su superación de obstáculos, lo va a ver con determinado sentimiento que si no es culpa, se parece mucho a ella. Es un sentimiento casi de enmerecimiento frente a todo lo que ha logrado. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se puede expandir, sobre todo, por ejemplo, si es un líder. Si es un líder que piensa que el dinero es malo, pero sirve para hacer cosas buenas, probablemente su conflicto se lo va a transmitir conductualmente a muchísima gente que está siendo liderada por esta persona o por este grupo. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando sucede que el dinero es muy bueno y realmente es una misión de vida que sirve para tener seguridad, etcétera, con la que, cual se pueden hacer cosas muy malas. Probablemente el encuentro, la productividad, el tener el dinero se va a dificultar como un mecanismo de control para no hacer las cosas malas que se pueden hacer con el buen dinero. Cuando la gente tiene estas dobles morales, estos dobles
estos dobles niveles de apreciación del dinero que vamos a expandir a la riqueza, hay mucho conflicto. En cambio, cuando la personalidad realmente tiene claridad de que el dinero es una cosa buena para hacer cosas buenas, probablemente sea una persona que va a acercarse mucho al dinero, va a acercarse mucho a la prosperidad, que es un valor importante asociado con el tener y con el dinero, a hacer cada vez y a tener cada vez más y mejor. Y realmente con un sentido, eso se lo dan los valores con los cuales cuente la gente, los valores morales, los valores éticos, el conocimiento, la pericia, las emociones con las cuales se acerque a ese objeto. Lo que están muy mal es quienes piensan que el dinero es muy malo para hacer cosas malas. Y digo este mal no psicológicamente, digo este mal porque toda su vida probablemente será de mucho malestar y muy baja calidad de vida. Este es el mensaje número 109, que realmente es un mensaje que provoca algunas sonrisas, pero que usted es bien importante que se defina. O es una persona que siente que el dinero es bueno para hacer cosas malas, o que el dinero es muy malo, que sirve para hacer cosas buenas. Si está en este conflicto, por favor, tome el sentido, con todo el respeto que pueda merecer cualquier posición, de que el dinero es bueno para hacer cosas buenas. Este es el mensaje número 109. Y en este mensaje 109 también nos sirve, como por ejemplo, el dinero nos sirve para disfrutar tranquilos de un paisaje como este que nos pintó Luis Obando. Disfruten de este paisaje. Disfruten del dinero. El dinero no es para culpabilizar. El dinero es para hacer cosas que merecen la pena. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes y lo dejo con el cuadro de Luis Obando.